バイス・シュバルツ、新たなるロマンを求めて観戦たちがカードゲームに。トライアルデッキ4種ブースターパック、アズールレーン、ブシロード。バイス・シュバルツ、キーの人気作品が大集合。君とまたカードゲームの世界で。ブースターパックキーオールスター、ブシロード。Hola amigos de Wiz Perú, ¿qué tal? Seguimos con el penúltimo. Después de este solo falta Nilfa, no me acuerdo cómo se llama. La gigantona. Hola gigante. Hoy nos toca Lollipanda, que es Mediel. Mediel. Bueno, ya vamos de frente. 0, ya saben. Si la hace 1, robas 1. El 1, si la hace raid, el grado 2. Miras eliges un grado 2 del drop zone o menor y lo llamas a R, o sea, lo revives, por así decirlo, ¿no? Y de ahí revelas el tope del deck. Si es un trigger, lo que revelas, el grado, la unidad que trajiste del drop zone se resetea. El grado 2, cuando lo hace right, el grado 3. Miras 3 cartas del tope del deck, eliges una carta y le pones en el tope del deck. El resto las descartas el drop zone. Y el grado 3, counter blast de 2, activación una vez por turno. Me di el grado 3, el counter blast de 2, miras el tope de tu deck. Mejor dicho, revelas. Y depende de lo que reveles, hace uno de los siguientes efectos. Si lo que revelas es una unidad normal. Pones la carta revelada en tu mano y revives algo del cementerio, ¿no? Superior Call del Drop Zone. Y esa unidad que revives gana un crítico. Si lo que revelas es un trigger, crítico, draw from, over trigger, recargas el counter char, recargas un daño y llamas una unidad de Drop Zone, del Drop Zone. La carta revelada, si es un trigger, perdón, se vuelve a su sitio, ¿no? Se pone boca abajo en el top del deck. 3 más para el front, para el persona raid, perdón. Y seguimos con el deck. Este es Alice. Cuando ataca una unidad grado 3 a mayor, gana 5000. Ese es un efecto de ella. O sea, si el vamos a poner de este en grado 3, ya estás. Le da 5000 más ataque. Ah, esta la tengo por 4. El segundo efecto es, si ella es puesta en R por del drop zone, por la habilidad de un grado 3 vanguard llamado Mediel, o sea, ella, si Lollipanda la llama del drop zone, gana la siguiente habilidad, que al finalizar el ataque del vanguard soblas de 1 y esta carta se estandea. Es un buen efecto. Va con el Vanguard. Tenemos a Nino por 4. Cuando esta unidad es puesta en R y tu Vanguard es Mediel, esa no importa si es grado 3, que sea Mediel nomás. Miras el tope de tu deck y si quieres lo dejas ahí en el tope o lo pones en el Soul. Si lo pones en el Soul, miras la siguiente carta del tope. Por 4. Es para hacer Soul más que nada. Porque acá sí usas varios Soul. Bastante Soul, por así decirlo. Filine es una fantasma, grado 2 de 10.000. El efecto es de que si es puesta en R por algún efecto de un Vanguard grado 3 o mayor, gana 10.000. Esta es, también es soporte en el deck Felty Rosa. Porque como la chequeas, es fantasma, pa baja. Controlas y baja, ¿no? Bueno, también va acá. Por 4. Bueno, creo que ya van viendo de qué trata el deck, ¿no? El deck trata de... Se parece un poco a Grand Blue. De Drop Zone, revives. Bueno, solo hay 3 revividas nomás. Phyllis, ¿no? Phyllis. Por 4. Ya los grado 1 ya.
Activación, solo es de 2. Elige uno de tus vanguard de grado 3 o mayor Mediel. Y le da la siguiente habilidad. Gana 5000 y le da la siguiente habilidad. Que todas sus activaciones, sus efectos activación, se vuelvan de un solo counterblast en vez de 2. Bueno, ahí ya gastas menos counterblast porque su primer efecto de Mediel es 2 de counterblast. 2 counterblast, de con eso se vuelve 1. Pero gastas 2 de soul. Y al gastar soul ya en 2-3 veces ya se va. O un persona ray, esto ya se te va, ¿no? En 2 veces ya se te va. Por eso están las cartas que se meten al soul, que tienen efectos con Mediel, para suplir eso. La verdad, yo nunca me quedo sin sola. He activado casi todos los turnos y nunca me quedo sin sol. El otro efecto es que si una unidad es convocada del drop zone al R, gana 5000. Y este efecto, el segundo efecto del 5000, no es una vez por turno, no hice nada de eso. Así que si tienes 3 atrás, lo cual dudo, lo mucho sería 2 o 1. Pero viene uno, viene otro, gana 5000. Astrid por 3, porque digamos que es, no es tan, ¿no? Esta sí la puedes costear porque su efecto es en el drop zone. Si tú revives otra unidad del drop zone, controlas de 1, estando ahí en el drop zone, la puedes convocar. Así que entre estas dos ya haces tus busteadores, ¿sí? Más que nada le puse esto porque los demás atacantes son mejores, al menos, y esta y esta, ¿no? Que tiene que tener por 4. Ella también la puse por 4 porque para que llenes el soul. Y un grado 1 más para llenar el soul. Que hasta casi nunca lo vas a tener este. O sea, nunca vas a llegar a bustear con esta. Siempre la bajas y vas a activar. Activación, efecto de Jude. Si tienes un Vanguard Mediel, el nombre, pones esa carta en el soul, miras el tope del deck. Y lo dejas en el tope del deck o en el bottom. Si lo pones al botón, eliges una unidad y ganas 5000. Es un soul más otro soul, que es esta, más persona right. Ya suficiente soul tienes para activar. Y eso es todo. Obviamente aquí no va Yuika o alguna carta antigua, porque el deck corre muy bien así. Bueno, claro, cartas más, cartas menos. Ya. Tú cambias la de 3 por 2, 3. A 3 a 4 copias, a 3 a 4 copias. Y aparte tampoco usa orders, pues, así que los decks sin orders son como que más seguros. Te sientes más tranquilo de usar un deck sin orders, así. O sea, no depender de la order como Kyoka o Luticia o Michu, ¿no? Puedes hacer tus efectos así nomás, ¿no? Sin depender de las orders. Y este deck obviamente me parece mejor que Kyoka. O sea, está Michu, la negra, Hazerit. Bueno, le digo la negra porque es Luticia, no me acuerdo bien la pronunciación. Acá la mayoría de veces le ponemos un apodo en vez de decirle su nombre. Al menos si el nombre no es algo difícil de pronunciar. Por ejemplo, Michu es muy fácil, porque Michu es Michu. La segunda es la negra, la coneja, este deck, la olipanda o Mediel, la olipanda, y de ahí viene Kyoka. Y vamos a ver a Nilfa o Lilfa, no me acuerdo cómo se llama, es en la gigantona o la gigante. Vamos a ver quién de ellas es mejorcito para que a ver quién queda en la cola. Porque hasta ahora Kyoka es la que es más débil de todas. Esa es un poco mejor. Y la verdad, aquí ya en el right line no tienes miedo de gastar, pues. Botas todas tus unidades. Por lo menos tienes que tener esta para que la revivas. O esta. Esas tres unidades las puedes ir botando. Botas. Y te guardas los triggers para defenderte, pues, ¿no? Y esas unidades botas para costo de DP o costo de los efectos. Los botas. O Ray Line. Los botas. Porque lo vas a revivir. Bueno, ahí sigue las staples, ¿no? Staples. 3 DPs. Uno de estos escudos. Over Trigger. 4 críticos.
4 con efecto, 3 críticos vainilla, 4 DPS, perdón, draws con efecto, 2 y 2. Aunque acá podrías poner todos los heals vainilla también, pero ya, bueno, ya depende de cada uno. Yo le pongo así. Vamos a ver cómo funciona el deck. Un toquecito. Y bueno, acá estamos de nuevo. Vamos a ver cómo se juega más o menos, ¿no? Yo siempre tengo mala suerte para robar, para triguear, para activar efectos, para lo que se va el soul. A veces se me va el soul y el overtrigger. Un clásico de clásicos. A ver. Robamos 5. Wow. 5. Regresamos esta. Robamos 1. Ah, para no barajar ahí nomás. Ya. A ver. Muy bien. 1. Robo. Descarto. Right. Como no se activa nada, paso. El oponente te ataca. Un daño. 1. Robas. Descartas. Qué buena mano está saliendo para descartar. Right. Ahora sí. Efecto. Revives algo del cementerio. Revelas el tope. No salió nada. No se restea. El efecto de esta es... Bueno, el Vanguard, el oponente no está en grado 3. Así es que... Y tu Vanguard no es grado 3 o medio. Así que simplemente... 10 y 10. Nada. No, juegas. Aguanta, tenía esta en la mano, ¿no? Esta es... sí, creo que sí debía haber bajado. A ver, vamos a repetirle esto, ¿ya? Esta está en el tope. Tenía esta en la mano, la bajaba. Perdón. O sea, no hay esta cámara. Miraba y lo ponía en el soul. Y miraba de nuevo. Oye, sí. Ahora sí, 10. Y 10. Como ya sabías, de repente dejabas esto acá. 10. Pasa o no, poder acá, robas 20, ya, ahora sí. Y la verdad no hay necesidad de defender, si el oponente no te quiere atacar al Vanguard, lo matas, no mató. Digamos que te ataca, Gil, bueno, como cayó más, ya no tienes esto. Y te mató esto, oh, lástima. O lo interceptaste, bueno, ya. Turno, robas. Obvio que esta va a ser el efecto. Efecto de todavía no. Bajas esta, es muy importante. Ahora sí, efecto de ella, son las de 2. Las 5000 y le conviertes en 4 las de 1 su efecto. Ahora efecto de ella, controlas de 1. Le medí el grado 3, ¿eh? Controlas de 1, revela el tope, perdón, revela el tope. Si es una unidad normal, va a tu mano y revives algo. Obviamente revives esto. Y efecto de ella, si reviviste algo. Ah, podías haberlo activado en el turno anterior, si estaba ahí, pero... Igual no tenías controlas. Aunque era mejor revivir esto porque ganaba 10 más. Bueno, ya vamos a ver qué hacemos. Efecto, revive esta. Efecto de ella, gana aquí 5000 por ella, 5000 por ella. Ella gana 5000 por esto. Ella gana 5000 y se ataca un grado 3. Bueno, no estás en grado 3, así es que... pues... sí, podrías. ¿Cómo es el efecto de esto? Sí, esta basta que bustea. Va a ser soul, pues. Y eso sería todo. Acá primero es... No es 5, no es esto, no. Es 10 nomás. 10 al Vanguard. Pasas. Pasas, que ya este siguiente ataque. Este... Sí, el soul no lo van a estar hasta ahorita, ¿no? Acá sería 14. Ya, Vanguard. Es más 10, más 5, es 15, 28, 36 Vanguard. Heal, te curas,
Puedo ir acá. Si dice cae crítico, pues si no le das poder a todo acá, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque al final de la batalla, Soul Blast de 1, la batalla del Vanguard, se estandea. Atacas con esto, al final de la batalla, 2000 más acá. Y ese sería tu final. Ya digamos que interceptaste, que te defendiste y que te cayó 2 o algo así. ¡Ah! Over Trigger se remueve y robas una carta. Oye, sí. Está. Robas. Persona Right. Y robas una carta más. Haces esto de acá primero. No, pero tendrás que bajar algo, ¿no? Claro. Este de acá, ¿no? Sí, está ahí. Caballero. Bajo otra. Sí, bajo una de esas. Y efecto del Vanguard. Aunque no, puede ser efecto del Vanguard ya. Va a ser efecto del Vanguard. El primer efecto es esto. Lo pongo en Soul, activación, miro el tope y lo pongo en el bottom o en el tope. Ya, en el bottom. Le doy 5000 acá. Y puedo ver lo demás. No, 5000 nomás. Ya. Ahora sí, efecto de ella. Soul Blast de 2. Control Blast de 1. Control Blast de 1. Revelo el tope. Si es una unidad a mi mano. Y revivo del drop zone. Obviamente va a ser esto. Ahora sí ganaría los 5000 más. Ahí gana 5 más. Son 10 acá, 5 acá. Igual acá, otra vez. Miro, lo pongo abajo. 5 más acá. Y bueno, no tengo nada más, ¿no? Ya, pues esto, pues. Ah, es persona right, así que. Ya, es 10, 10, 10 son 30. Y más 5, claro, pues es 5 más ahí. De esas 5 más acá es 10, 35 Vanguard. De acá es 20. De acá el Vanguard ahí es 10. 10 nomás, no. Oh, perdón, esto se removió. No es 5, es 13 más 13, 26. 36 con el personal raid. Chequeas, poder acá, robas. Todo acá, final de la batalla. Soul Blast. Se estandea. Y acá un zampincho. Te va a meter DP o. Bueno, ya. O si dijo el Vanguard K, ya le das el crédito cuadro. Le das el crédito cuadro. Ya ves, tienes mano, tienes Soul. Tienes DP, tienes atacantes. Si te da costo la DP, esta vaina, pues. Costo la DP, esta vaina. Si todo siempre es así. Porque como lo revives el drop zone, ya pues. Es algo así como Grand Blue. Está muy chévere el deck, ¿no? Sí, pero el de la coneja es más agro. Me ha gustado bastante esta mecánica con el de la coneja y Kyoka no me gustó para nada, Luticia tampoco. Sé que es meta y todo lo que ustedes quieran, pero no me gustó mucho Luticia. Tienes que meter cuatro de sus orders al Soul. O sea, tan difícil no es, pero para alguien que no tiene suerte como yo, en el primer raid del grado 3 del Vanguard no la hago. Además, esta y Hazerit, ¿no? La coneja tienen unidades que estandean, ¿no? Eso es lo que me. No, Kyoka tiene una unidad que estandea y esa también. Eso me sorprende. Cada Rayline ya está saliendo con una unidad que estandea. Un grado 2 o un grado 3 que estandea. Eso le vuelve más agro, sobre todo con su. Sí, ahí está, pues su. Si tienes la suerte de triar esto en batalla, ¡asus! 10 más a todas las rieras. Dejas sin mano al oponente y para el siguiente lo matas.
Bueno, gracias por mirar, suscríbete, comparte y nos vemos en el último deck. Después hago el de... Bueno, me olvidé comprar el folder de nuevo, pero después hago el deck de... El, perdón, el de video colección, que voy a empatar con el video colección, creo que es la versión 2 o 3, creo, que ya tengo ahí. Lo voy a hacer este del BT3 y le voy a pegar ahí al costado lo demás. Y sería el video colección del año. Aunque faltan unas promos. No sé si llegarán. Estoy esperando que llegue. A ver, de repente llega antes de fin de año. Lo cual dudo. Pero de repente llega y ya pues puedo hacer video colección con todo y las promos, ¿no?, de este año. Bueno, la de V Premium no. La última promo de V Premium no. Porque se va a salir para diciembre y acaba de llegar para enero fácil. O sea, en Estados Unidos va a haber stock en enero recién. Y para conseguirla ya sería en enero. Pero puede ser con la... ¿Cómo se llama la otra? No me acuerdo. Germil y Clasina. Y la otra se llama... No me acuerdo su nombre de la otra. La Farlese o algo así. Son promos de torneo, promos del mes. Esas promos que vienen en los sobres negros. Ya, pues las pedí todas por 4. Así que solo estoy esperando que lleguen, ¿no? Pero esto ya está completo, ¿no? El BT3 de Lyrical ya está completo. Solo le faltan las promos. Si es que lleguen antes de... Voy a hacer unos 3 o 2 o 3 o... Bueno, todavía me falta comprar el folder, pero... Si llegan unos 3 días antes o 2 días antes, así justo, puedo hacer que lo haga con eso. Si no llegan ahí, ya normal, hago el video así nomás. Las promos las enseño... en el BT4. Gracias por mirar. Chao. Vice Shibaruts. Anime Sword Art Online no 10 nenkan no monogatari mo Vice Shibaruts de ima. Booster Pack Anime Sword Art Online 10th Anniversary Bushiroad. By Schwartz. Rampage along with the dragons as Miss Kobayashi's Dragon Maid appears on the stage of By Schwartz. Miss Kobayashi's Dragon Maid Trial Deck Plus and Booster Pack, coming soon, Bushiroad.